En Herencia Cultural, el día de hoy veremos por qué se dio el fin del proyecto federal centroamericano entre los años de 1824 y 1838. Diríamos que en la desintegración de la Unión Centroamericana operaron distintos factores, además de los mencionados. Entre estos factores se pueden mencionar los siguientes: la desplazada aristocracia guatemalteca, con el clan Aycinena a la cabeza, no dejó nunca de conspirar en alianza con la alta jerarquía de la Iglesia Católica y las aristocracias provincianas de los demás estados. Todos ellos vinieron provocando un estado de opinión negativa contra la Federación. Esta situación se tornó más compleja cuando asumió como jefe de Estado o mandatario el liberal Mariano Gálvez en Guatemala durante la presidencia de Francisco Morazán, la presidencia federal, ¿verdad? Gálvez, desde su posición, tomó medidas de carácter progresista, tales como la separación de la Iglesia y el Estado, véase bien, ¿verdad? La eliminación de los diezmos, la supresión de las fiestas religiosas, los excesivos días feriados, el juicio por jurados y la ley del matrimonio civil y el divorcio. Esto es un golpe duro para la Iglesia. En la educación introdujo el moderno sistema lancasteriano, que entre otras cosas permitía que el maestro creara monitores, o sea, aprovecharan los alumnos ventajados para reproducir el conocimiento. Además, impulsó la política de becas para los estudiantes de los departamentos y las comunidades. Antes esto estaba restringido totalmente a Ciudad de Guatemala y sobre todo las comunidades indígenas. Por supuesto que estas las medidas contaron tanto con la simpatía de amplios sectores de la población como por el rechazo total de los conservadores y la Iglesia. Hubo confrontaciones porque atacaba los privilegios de la Iglesia, la abolición del diezmo. Hubo situaciones extremas en las cuales tuvo que expulsar del país al arzobispo Ramón Casau. El clero secular se beneficiaba del diezmo, en tanto el regular era uno de los mayores terratenientes. Competía con los conservadores, con los representantes de la herencia conservadora. A pesar de la contrapropaganda de estos sectores, nuevamente Gálvez pasó a un nuevo periodo cuando Barrundia no pudo ejercerlo por cuestiones legales. Y Gálvez asumió la presidencia nuevamente y le dio continuidad a sus políticas progresistas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sucedía en el centro, la capital de la Federación. Veamos nuevamente. En 1937, en pleno segundo periodo de Gálvez, el país se vio afectado por el estallido de una epidemia de cólera morbus, que afectó, por supuesto, mortalmente a miles de personas. Fue entonces que la Iglesia Católica, a través de sus curatos, en complicidad con los terratenientes, diseminó el rumor de que Gálvez había envenenado los ríos para exterminar a la población indígena. La población indígena en Guatemala era mayor del 90% de la población total. Los indígenas atacaban en las comunidades a los médicos y enfermeros. Se negaban a tomar las medicinas que le daban ellos. Los curas también predicaban contra la inmigración extranjera promovida por Morazán, al ser amenazada la fe católica, decían, por esta migración, porque iban a vender herejes protestantes de Europa, y por otro lado predicaban contra los liberales ateos. ¿Qué nos recuerda esto? La prédica que hubo en tiempos más contemporáneos contra el comunismo ateo. En el departamento de Mita estalló una vasta rebelión encabezada por el caudillo mestizo Rafael Carrera, quien bajo la consigna de viva la religión, muerte a los herejes, apoyado por los conservadores de Iglesia, logró extender el levantamiento a otras regiones más allá de Mita y Matacacuintla, obligando a renunciar a exilarse a Gálvez en 1838 al atacar Ciudad Guatemala. Y Gálvez le retiraron su apoyo hasta mismos terratenientes liberales. En este caso hay que destacar que, a pesar de haber obtenido triunfos militares en su inicio contra Carrera, el general Morazán vino quedando recluido en El Salvador
Y hacia 1837, en ese mismo año, donde está el estadio en Guatemala, solo dos estados apoyaban la federación. Además de El Salvador, una tercera parte de Guatemala, llamada Los Altos, que tenía bajo su control, estaba en Quetzaltenango y otras provincias, y Soconusco, este territorio después pasó a México, prácticamente estaba la unión casi terminada. Morazán en 1840 hizo un intento bastante tardío, porque Gálvez lo fue expulsado en 1838. Intentó tomar Guatemala. Gálvez se había retirado ya, ¿verdad? Carrera, y se inició una táctica irregular para desgastarlo, le hizo ganar confianza y lo confrontó con fuerzas menores. Él entró en Ciudad Guatemala y ahí lo atacó abiertamente con toda su fuerza. En una total desventaja militar y política, Morazán tuvo que retirarse, volver a El Salvador, y se embarcó en el puerto de la Unión de El Salvador hacia el Perú, acompañado de lo que quedaba ya de los restos de su ejército nacional, que lo formaban hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, por supuesto. En 1842, volviendo a Morazán, volvió a Centroamérica, se detuvo en Costa Rica, en donde un grupo de notables le solicitaron librarlo de la dictadura del salvadoreño Braulio Carrillo. Morazán hizo lo propio, obteniendo recursos con su propio cuadro, experimentados militares, derrotó a Carrillo, lo derrocó y fue electo director del Estado de Costa Rica. Tomó algunas medidas administrativas, declaró públicamente la necesidad de restaurar la Unión Centroamericana, pero al poco tiempo entró en contradicciones con la élite costarricense y tuvo que enfrentar una rebelión que se extendió a todo el Valle Central. Fue capturado por medio de una traición. Uno de sus supuestos mejores aliados, Pedro Mayorga, lo traicionó, fue juzgado y fusilado en Cartago, acusado pues de traición, ¿no? Y de esta manera, un 15 de septiembre de 1842 llegó al final la vida del principal caudillo de la Federación Centroamericana. Los restos de su ejército y su cuadro oficial obtuvo refugio temporalmente en Nicaragua, que es otra historia, ¿no? Hasta ese año, tanto en Nicaragua como en el entorno centroamericano se manifestaban, tal como expresamos, un estado de violencia colectiva que no permitía en absoluto la estabilidad económica ni la misma estabilidad política. Valga preguntarse cuáles eran las causas principales de estas contradicciones y conflictos que terminaron con este proyecto. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la región, al igual que otras colonias, había heredado de España un marcado sentimiento localista, en el que predominaban las diferencias entre ciudades y las que fueron las provincias, en contra de lo que pudiera ser el sentirse parte de una entidad política superior, es decir, de un Estado. Predominaba el localismo. Al desaparecer la autoridad de la corona, que era el poder supralocal que todos reconocían, respetaban y hasta temían, se dio un vacío de poder y despertó las animosidades latentes, en lo que los estados no aceptaban como tal una autoridad central con la que habían tenido contradicción, es decir, en Guatemala. En este caso, el centro de Guatemala como centro político. A lo largo del dominio español, ni los pequeños círculos de poder en ciudades ya dentro de los nuevos estados estuvieron también en condiciones de deponer fácilmente sus diferencias. Los nuevos gobernantes, ajenos a toda experiencia administrativa y abrumados por las contradicciones y las mencionadas condiciones de violencia, no estuvieron en condiciones de hacer funcionar un sistema de hacienda. ¿Y por qué decimos sistema de hacienda? Porque era vital obtener recursos, obtener legitimidad, crear una burocracia, construir un ejército nacional, construir obras de infraestructura que facilitaran la comunicación entre Estado y Estado, entre pueblo y pueblo. Era difícil en ese tiempo, no habían carreteras, o los caminos carreteros eran terribles en el invierno.
La condición ísmica de Centroamérica además facilitaba la realización de los productos en los puertos locales, recordemos el contrabando, pues, obviando el control de la autoridad central. Por otro lado, por la época tampoco existió ni surgió al inmediato una actividad económica que cohesionara a la región. Los proyectos políticos, por su parte, eran excluyentes en perspectiva social. Los líderes emergentes estaban fuertemente influidos por el liberalismo y no pudieron comprender los efectos que tenían medidas fiscales, que tenían medidas sociales que afectaban a sectores populares. Hablaban de propiedad privada, donde había una gran cantidad, un porcentaje enorme de propiedad comunal. Entonces, la naturaleza colectiva y el apego tradicional que tenía la masa indígena a sus propiedades comunales y ejidales estaban amenazadas por estas reformas, porque llevaban a su disolución, como se vio más tarde. Lo que en sus extremos, como se sabe, provocó, o poco se ha estudiado, las famosas rebeliones populares dentro del mismo marco federal, como fue la de los Lucios en Guatemala, que se prolongaron durante Carrera, la rebelión de Aquino en El Salvador y la rebelión de los Pichingos en Nicaragua. Es imposible que surgiera en este medio un liderazgo político por encima de las localidades, un liderazgo económico que uniera las dispersas economías locales. En lugar de la federación, como se sabe, se impuso la creación de estados independientes entre 1838, unos dicen 37, y 1858. Y lo que surgió fueron parcelas geográficas separadas con su propia república, como fue el caso de Nicaragua. Pero esto lo abordaremos en el siguiente programa. Una historia para cada país.